Vamos allá, vamos allá. Ponme luz de spots. ¡Luz de spots! No, espera, la luz de spots es verde. Ahora sí, luz de spots preparadísima para este vídeo. Bueno, chicos, estamos en el mapa de Villa. Estoy aquí cargando la escalera y vamos a ver el... Ojo, no sabía que ahí hubiesen unos cuadros, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver el primer spot de todos, ¿vale? Un spot que bueno, ahora os enseñaré una cosita chula de él, pero que muchos de vosotros seguramente ya conozcáis porque, bueno, si veis mis streams me habéis visto usarlo. Así que nada, os lo voy a explicar rápidamente y de hecho os voy a poner un clip, ¿vale? Que bueno, que va a explicar un poco cómo se usa en una partida, ¿vale? Para que veáis que funciona. ¿El spot en qué consiste? Muy sencillo, ¿vale? Este es de los spots más fáciles que vamos a ver hoy. Tenemos que tirar una piña de impacto. Bueno, si tenemos escopeta o algo similar, pues también podemos usarla, pero lo ideal, lo más cómodo, es tirar una piña de impacto justamente ahí, ¿vale? Al lado de la viga que tenemos al cruzar desde la zona de, pues eso, de donde está el tachanca aquí escondido. Tachanca, sal. ¿Veis? Ahí está el tachanca, pues justamente al lado, ¿vale? Aquí en la entrada principal tenemos esa viguita, ¿vale? Si tiramos ahí la viga, como podéis ver, tenemos ángulo, ok, a lo que viene a ser la gente que está en la zona de, bueno, del balcón, ok. Si no estáis bien ubicados o si queréis ver un poquito el ángulo que tendrían ellos, es el siguiente, ¿vale? Esto puede estar explotado, bueno, roto por cualquier razón. Los atacantes es posible que no se fijen. Y si no se fijan, vais a ver que el ángulo que nos da es muy bueno, porque cuando el atacante se acerque, ahí podéis ver que se ve toda la planta de abajo y ahí es donde estaríamos nosotros para matarlos. De todas formas, edición. ¡Edición! ¡Poned el clip! ¡Venga, a trabajar! ¡Poned el clip! Es para pegarse un tiro en la cabeza, ¿eh? Venga, entra por ahí, que lo estás deseando. Estamos ahora en parque de atracciones, muchachos. Parque de atracciones, nuevo mapa, entre comillas, digamos, en el cual os voy a enseñar también dos spots. Ojo, uno con maestro, obligatorio, porque va a ser con su cámara. Y otro que, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Que vale para todo el mundo. A ser posible, alguien con ACO. Pero bueno, no os preocupéis porque os voy a enseñar cómo es y ya vosotros lo gestionáis. Bueno, vamos con el primero, que además sirve para estas bombas, sobre todo. Me visteis también hacerlo en directo. Que cuando hago directos, pues estoy prácticamente todas las tardes haciendo directo. De hecho, últimamente estoy haciendo muchos directos en Play. Así que ya estoy instalando en venir. Bueno, ¿en qué consiste este spot? Muy fácil, chicos. Tenemos que venir aquí arriba. Ok, con maestro. Spot casero, spot que descubrí, ya os digo, el otro día en directo haciendo pruebas. Ok. Y desde esta zona vamos a saltar para caer justamente encima de esta barandilla. No es muy difícil, puede que saltéis y os caigáis al suelo, pero ya os digo que no es muy difícil. Con que lo hagáis dos o tres veces os saldrá. Ok, y aquí lo que vamos a hacer va a ser subirnos, ponernos de pie y colocar una torreta de maestro justamente en esta columna, ¿vale? Tenemos que buscar el sitio porque... Uy, me he movido demasiado. Tenemos que buscar el sitio porque muchas veces no... No da la opción, como estáis viendo, ¿vale? Vais a ver, ahí saltamos. Ahora me quedaré corto. No, ahí, perfecto. Ok, desde aquí vamos a buscar la opción. Ah, bueno, sí, es verdad, se me olvidó deciros. Tenéis que hacerlo agachados, ¿vale? Agachados es como da la opción, ya digo. Es que lo descubrí el otro día y me quedé loco. Entonces vamos a colocar la torreta y os voy a enseñar un poquito el ángulo que muestra, ¿vale? Es una pasada porque da justamente a los que entran por esa puerta. Sí que es verdad que justo no se ve la puerta, pero bueno, es suficiente. Luego tenemos visión, ¿vale? No podemos girar para disparar, pero tenemos visión hacia los que bajan por escaleras. Obviamente nos van a ver la cámara de maestro. Es muy cantoso, ¿vale? Está ahí y pues eso, pues se ve, ¿no? No hay más historia. Pero bueno, ahí está la cámara que nos va a dar la info. Mientras no sea una Ash o un Sledge o algo así, pues vamos a poder detectar. Podemos disparar a los que entran por aquí. Podemos controlar a los de pasillo. Podemos controlar a los que se ponen detrás de dragón para piquear, ¿vale? Que aquí hay mucha posición de piqueo en esta zona para intentar buscar la... A ver, que recargue el arma el señor maestro. Maestro, recárgame el arma ya. Vale, ahí. Para los típicos que piquean por aquí buscando la kill, pues nosotros podemos molestarles con la torreta. Y luego si nos ponemos muy chulos... A mí no me salió, pero bueno. Si os ponéis muy chulos, ¿vale? Muy chulos, podéis hacer lo siguiente. A mí no me salió, ¿eh? Vamos a intentarlo, pero ya os digo que podéis intentar colocar la torreta un poquito más a la izquierda sin que os pase eso de que os vais patinando para abajo, como me ha pasado, ¿vale? Tenéis que buscar la opción, ¿vale? Y intentar ponerlo más a la izquierda todavía. Veis que se queda en una posición muy extraña. Y a ver, espera, que tengo el cabolo en medio, yo también, ¿vale? No, ha caído bastante normal. Pero bueno, lo ideal, ya os digo, sería como deslizarse mucho para la izquierda e intentar colocarla, pero es complicado, ¿veis? Porque lo más seguro es que os caigáis. Así que tampoco... Oye, acabo de descubrir que te puedes subir encima de ese jarrón y desde ese jarrón puedes poner la torreta. Oye, cuidado, cuidado, que se viene, mira. Pues no, bueno, da igual.
tampoco daría una visión muy buena. Ahí tenéis el primer spot, vamos con el segundo, con Maestro. ¡Corre, Maestro! Madre mía, el gordo este que da la más en correr. Voy a enseñaros el spot con metralleta, ¿vale? Pero obviamente si tenéis algo que abra, va a ser mucho mejor. Pero bueno, con metralleta está bien, ¿ok? Tenemos esta pistola que abre, pero no la vamos a usar. Vamos a usar únicamente la metralleta. ¿En qué consiste? Vamos a venir a esta zona, ¿ok? Las típicas bombas que se defienden aquí en guardería. Y lo que vamos a hacer va a ser disparar esto, ¿ok? De tal forma que quitamos la pared, por así decirlo, de fuera, ¿vale? Veis que estoy quitando la de fuera, no la de dentro. Y desde aquí, si pelamos un pelín más, tenemos ángulo, ¿veis qué píxel más fino, más fresco, justamente a la zona de la recreativa? Podéis abrir más si os ponéis en plan ya chulos. A ver, madre mía, tengo que recargar. Un momento. Recarga ahí, venga. Ay, tira la palanca, ok. Vale, desde aquí ya veis que tenéis ese píxel. Y bueno, podéis abrir más si queréis. Os digo, si os queréis poner aquí en plan ya pro players, y cada vez el píxel será más ancho. Y luego ya, si nos ponemos muy muy guays, podemos hacer así, ¿vale? Bueno, esto lo podría haber pelado más para asomarme un poquito más. Pero veis, si lo pelamos todavía más, pues podemos piquear un montón. ¿Y qué es lo bueno de este spot? Que parece que no, pero se te ve bastante poco. O sea, fijaros que el ángulo es muy fino. Nadie se va a esperar que estés tumbado, asomado a través de ese agujero, ¿ok? Y el píxel es muy fino. De hecho, cuando la gente piquea, lo primero que va a piquear va a ser a esta altura. Y lo más seguro, como estáis viendo, es que os tape con la mirilla, ¿vale? Porque fijaros que si yo voy buscando la puerta, ¿vale? Tapo con la mirilla esa zona, siempre y cuando llevemos una mira ACOG, claro. Pero bueno, generalmente los atacantes llevan mira ACOG. Así que, bueno, el spot que a mí me ha dado ya bastantes kills, así que ahí lo tenéis, recomendadísimo. Estamos ahora en consulado y vamos a hacer un spot que, bueno, es de un suscriptor que hacía tiempo que no me pasabais algún spot así que diga yo, coño, está muy bien. Y este la verdad es que me gustó bastante. Sí que es verdad que es para una cosa así muy específica, pero bueno, pues si esa cosa específica se da, pues podéis usarlo, ¿vale? Es un spot de Said Ramírez, que me lo pasó por Twitter, y la verdad es que tela marinera, ¿eh? ¿En qué consiste? Muy, muy sencillo, fijaros. Él estaba puseando por aquí, ¿vale? En el clip que me pasó, estaba intentando abrir la puerta de garaje y se puso el típico en la ventana a piquear, ¿vale? Se puso pues en esa esquinita, ¿vale? Justamente ahí. Bueno, voy a meteros con la ACOG para que lo veáis. Justamente en esa esquina. ¿Qué hizo él? Pues resulta que si te pones aquí, que esto yo no lo sabía, e inclinas la mirilla y buscas por aquí el hueco, justo se tiene ángulo, ¿veis? A la ventana. De hecho, vais a ver que si disparo, ¿vale? Entran las balas directamente hacia la ventana. Se está rompiendo, si os fijáis, ¿vale? Vamos a abrirla bien para que veáis un poco las balas. Voy a intentar abrirla por la zona superior para que veáis bien dónde impacta. Ok, vamos a romperlo. Y desde aquí, como podéis ver, el píxel que nos da es muy fino y es muy complicado que él nos la pegue de vuelta, ¿vale? Ahí veis que se ve el armario, de hecho se está rompiendo. Vamos rápidamente por aquí a hacer rappel, subimos, os lo muestro. Y así pues ya salís de dudas y ya pasamos al siguiente spot, que es que hoy hay spots aquí por un tubo. Entonces bueno, vamos a hacer rappel aquí, vamos a entrar, o ni siquiera, igual lo vemos desde fuera. Ok, fijaros, las balas están impactando justamente, ¿vale? Ahí es donde estaban dando. La verdad es que es muy buen pick. Vamos a ver qué vería un atacante, un defensor, perdón, con ACOG desde aquí. Pero lo típico, que se asoma a buscar y desde aquí él no nos ve y nosotros a él sí. O sea, que ya os digo que el spot es muy bueno, ¿vale? Y nos quitamos pues al típico que intente piquear por esta zona. Así que nada, dadle cañita y vamos con otro spot más. Mapa de frontera, chicos. Vamos a enseñar este spot también rápidamente. Sencillo, sobre todo para la bomba superior. Pero bueno, frontera al final, como es un mapa que generalmente los atacantes se mueven por todos lados y los defensores también, pues realmente os vale para todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a tirar una piñita de impacto ahí. Obviamente yo tiro una piña de impacto, como siempre, chicos, para enseñároslo de una forma fuerte, por así decirlo, ¿no? Que se vea bien. Pero vosotros, cuando tengáis el píxel pillado, no hace falta que abráis tanto. De hecho, podéis pegar un par de tiros al agujero que... donde el agujero... bueno, donde va a estar justamente la visión del... no sé hablar, cojones. ¿Dónde va a estar justamente el ángulo, no? Entonces hacéis ahí el agujerito y desde ahí podéis ver. Podéis fingir que ha sido un disparo de escopeta o cualquier cosa intentando dar un dron. ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy fácil, nos venimos aquí, le pegamos un culatazo a esta caja, ¿vale? Y ojo, ojo que vemos las escaleras y podemos matar al típico que suba por aquí con calma, ¿no? El típico Sledge que sube ahí roameando, que sube ahí en plan agachadito. Pues desde aquí, ¡pa! Lo matamos, ¿ok? Bueno, ya habéis visto que le pega un tiro a eso y se ha quitado, por si queréis ver más y mejor. Y lo dicho, si no queréis abrir tanto como he abierto yo, aunque vengáis a este sitio, le peguéis así un poquito de fuego, ¿no? Le pegáis un poquito de balitas, pues como veis, ya con el agujero que hagáis, podéis ver. Así que bueno, ahí tenéis el spot. Lo único, eso sí, que... cuidado que os pueden matar desde aquí. Súper fácil si os dronean. De hecho, os recomiendo hacerlo con un vigil, la verdad. Bueno, otro spot. Vamos a por otro más. Estamos en canal. Canal, canalillo, este mapa, que no tenemos muchos spots de momento en él. Pero también os diré que es que no me salen rankeds ni aposta. Así que, pues tampoco puedo jugar mucho en él y descubrir cositas nuevas. Lo que sí que he descubierto es esto, ¿vale? Que es que si petamos esta pared así, pim, pam, pum, nos lo cargamos pues con Caiz en este caso, podemos venir a esta planta superior, ok. Bueno, la verdad es que este spot no lo he descubierto yo, me lo hicieron en una partida y dije yo, hostia,
Qué bueno. No me llegaron a matar, ¿vale? Con él, porque hay que tener mucha precisión. Pero sí vi cómo me disparaban y dije, ¡ostras, Pedrín! ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues nada, rompéis esa pared que he dicho, os cargáis esto así, ¡pim, pam! Y como podéis ver, desde aquí tenemos ángulo justo a la zona de escaleras. ¿Veis? Yo pasé por aquí corriendo y me dieron ahí en el tobillo, en el talón de Aquiles, y dije, ¿desde dónde me están dando? Y luego ya cuando subimos y puseamos la planta superior, ya vi desde dónde me habían disparado. Pero ojo al ángulo este más chiqui que hay aquí, ¿eh? Ojo, ojo, piojo. Bueno, un ángulo muy bueno para matar a los que están aquí. También os puede valer de cara si estáis defendiendo, pues donde estáis defendiendo yo abajo, ¿vale? Os puede valer en la defensa de abajo o la de arriba. Cierto es que esta defensa, o sea, si estáis defendiendo abajo, generalmente los atacantes vienen arriba a destrozar el techo. Pero bueno, si son unos empanados y van a la zona de abajo, pues desde aquí podéis acabar con ellos. Así que nada, otro spot más para la saca. Ahora ya sí, vamos con el último. Chicos, mapa de litoral. Os voy a enseñar, pues, un pequeño truco que va a cambiar vuestra forma de jugar este mapa, que es el de litoral, ¿vale? Os digo que este spot os va a cambiar la vida, porque os voy a enseñar a matar a la típica mira que se coloca aquí. Ok, que se coloca, pues ya sabéis, pone aquí el refuerzo y dispara por la izquierda, un clásico, vaya. Pues os voy a enseñar a matarla con muchísimo estilo y además de una forma hipersegura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a ir hacia el tejado, ¿vale? De hecho, vamos a subir en rappel por aquí, que vamos a tardar menos. Entonces, vamos a empezar la partida, vamos a saber que hay una mira ahí en cocina y vamos a subir al tejado con una as o con una zofía. Si no tenemos as o zofía, un compañero, ¿vale? Que sea Slecho o demás, nos puede ayudar. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar un pepo justamente ahí. ¿Veis que yo ya lo he tirado, que está roto, ¿vale? He cogido el lanzaquicos, de hecho, mira, vamos a poner ahí, ¿vale? Cogeríamos el Kiko y lo tiraríamos ahí, ¿vale? Para que explotase. Lo dicho, si no tenéis Sofía, pues siempre puede un Sledge abriros, un As, cualquier cosa, ¿vale? Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser subirnos a este cacharrito y de aquí vamos a correr hasta esta zona de madera, ¿vale? Aquí vamos a sacar la pistola y vamos a intentar pasar justamente al otro lado. Cuidado con esto porque os podéis caer, es un poco delicado, pero bueno, no es muy difícil, ya veis que he pasado a la segunda, ¿vale? Una vez que estemos aquí, nos pegamos a esto, tenemos mucho cuidado con puerta principal y con la parte de abajo, ¿vale? Pero bueno, generalmente por ahí no suele pasar casi nadie porque es bueno, típica muerte que se puede llevar un defensor easy, así que vais a estar bastante seguros. Y desde aquí, chicos, como podéis ver, podéis disparar justamente, ¿vale? Por el huequecito a donde se colocaría la mira. Os lo voy a enseñar un poco, ¿vale? Voy a posicionarme, a ver, ahí. Vale, voy a posicionarme, voy a pegar un par de tiros, pero bueno, estáis viendo que el suelo es de color rosa, ¿no? Ahí está, mira, me lo he cargado un poquito. Vamos a llevar el dron para que lo veáis, ¿ok? Pero los tiros ahora mismo están impactando justamente aquí, ¿vale? Que aquí atrás es pues donde podría dar un paso en falso la mira. De todas formas, si nos pegamos más a la izquierda y buscamos un ángulo todavía más fino, ¿vale? Como es ese. En este caso, bueno, con una Kali aquí podéis hacer mucho daño, ¿vale? Yo lo estoy haciendo con Sofía porque estoy grabando en Play y no tengo a Kali, pero vosotros si tenéis a Kali, pues desde aquí ya veis que el ángulo es súper bestia. Sí que es verdad que en consola es un poco más difícil porque te obliga a apuntar con el joystick en una zona muy precisa, pero en PC este spot es una auténtica salvajada, ¿vale? Fijaros que estoy justamente impactando aquí, puede estar la mira. Y muy sencillo, si traéis un capitao, ¿vale? La Sofía abre, colocáis aquí un capitao y tiráis un ballestazo justamente ahí, a donde estoy yo rompiendo. Hasta luego, ¿vale? Hasta luego la mira porque le cae justamente el flechazo en los pies. Y la quitáis de en medio, la quemáis, le podéis tirar un humo para que no vea. O sea, es una pasada y desde luego que el defensor no va a tener ni idea desde dónde le están cayendo las balas. Podéis, ya os digo, investigar nuevos ángulos. También desde aquí podríais intentar pillar un poquito hacia la puerta. Pero bueno, son píxeles muy finos, muy recomendables para Kali, para algún paso en falso que dé la mira a matarla. Y ya veis que, mirad, justo estamos impactando. A ver dónde está impactando esta. No veo dónde estoy dando. Vamos a volver a disparar, a ver. Pero creo que, a ver, es que no he roto el suelo. Ahora sí, ¿vale? Ahora fijaros que está impactado. Dios mío, ¿dónde está impactando? Que no lo veo. Bueno, pues no estoy viendo dónde está impactando. Ah, mira, justamente ahí, ¿vale? Un poquito más adelante. Pero ya veis que el ángulo es prácticamente el mismo. Y es muy bueno, ¿vale? Es un ángulo muy bueno, muy sencillo. Y que os va a ayudar a quitar a la mira. Sobre todo, ya os digo, si sois un capitao o algo así y estáis jugando con alguien, decidle, mira, rompedme esto. Te pones aquí con el capitao y es que quemas a la mira super easy. Así que nada, spot que ya os digo, va a cambiar vuestra forma de jugar Ranked en este mapa. Y ya está, ya estarían todos. Espero que os haya molado compartir el vídeo, suscribiros si os ha molado para más spots. Y nos vemos, muchachos, en un próximo vídeo. Chao, chao.